La Asociación de Mujeres La Pañuela de Novallas celebró ayer la festividad de Santa Águeda, patrona de las féminas. Decenas de vecinas se reunieron por la tarde en el centro de día para compartir un chocolate caliente y un bollo dulce con forma de la tetica de la santa. La lluvia y el frío deslucieron un poco la celebración, haciendo que disminuyese la participación. Pues sí, porque a mucha gente, sobre todo a la gente más mayor, pues le da mucha pereza salir de casa, pero bueno. Y hoy pues esperábamos a unas 50, pero bueno, yo a lo mejor dentro de un rato pues va viniendo más gente, se va incorporando. ¿Cómo vais a pasar la tarde? Pues de momento vamos a hacer tenemos aquí un chocolate con unas tetas, como es tradición todos los años. Y después pues hay misa con procesión de Santa Águeda, pero yo creo que la procesión, como que no. La celebración de Santa Águeda comenzó ya el sábado, cuando las mujeres de Novallas se reunieron en el pabellón municipal para cenar, gracias a una iniciativa del ayuntamiento que contó con la colaboración de la asociación. Pues sí, la organizó el ayuntamiento, colaboramos la asociación de La Pañuela, estuvimos 65 mujeres en el pabellón, luego hubo disco móvil y luego pues vino bastante gente, la verdad que muy bien, muy bien. Desde La Pañuela apuestan por mantener y conservar las tradiciones en el pueblo y sobre todo las que implican al colectivo femenino. Hombre, pues sí, sobre todo en los pueblos que las mujeres siempre parece que son las que más se quedan en casa, entonces yo creo que también reivindicar un día de la mujer pues también es importante, sobre todo para la gente mayor, que es la que menos posibilidades tiene de hacer cosas fuera de casa. La asociación continúa ahora preparando su siguiente actividad, una charla sobre mujeres deportadas para el próximo 8 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Gracias.